Bueno, le ayudé a Fernando en verdad cuando él llegó en 1980 y me da mucho gusto que al cabo de los años él ha vuelto al redil, ahora trabaja conmigo en las transmisiones de radio de los años. Así es que pues yo estimo mucho a Fernando, lo respeto mucho como jugador que fue y como persona que es, porque en verdad Fernando es un caballero a carta cabal. Dentro de su estilo, de su personalidad, tranquilo, callado, a veces un poquito introvertido, es un caballero a carta cabal y fue un pelotero fuera de serie. Yo le estimo mucho y en parte le debo a él parte del éxito, porque antes de la llegada de Fernando yo era muy conocido, pero únicamente en el sur de California. Por mi deambular con Fernando como su intérprete, fuimos a la Casa Blanca, inclusive ya mi nombre pues sonaba en Nueva York, en Miami, en Chicago, en Houston, en todas partes. Así es que mi relación con Fernando ayudó en mi carrera a que llegara a un nivel superior. Yo creo que nada se comparará nunca a lo de Fernando Manía. Hoy está realizando un trabajo maravilloso, ha venido a dar una vitalidad enorme al equipo, pero nunca volveremos a ver lo que vimos en 1981 con Fernando Manía. Nomo vino también y causó sensación entre los japoneses particularmente y empezaron a llamar la Nomo Manía, pero no se igualó en absoluto a la Fernando Manía. El Puig también está causando sensación, pero el fenómeno que motivó Fernando no se volverá a ver.